Zagualcoy, el Estado de México. Desde aquí un saludo a todos, los, a todos, a los homeópatas de allá de, 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 allá de Guadalajara, de la escuela de homeópatas. Doctor Belisario Domínguez, gracias por haber enviado este libro de videocallas tan valioso y también le mando un afectuoso saludo al director de su escuela, al doctor Francisco Javier Vidales. Pues enhorabuena y pues gracias, los felicito por ese programa que tienen y que son unos videochats que nos hacen recordar. Algunas cosas que a veces eh, por ahí se nos llegan a olvidar, pero son los tips fabulosos. Muchas gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Luz. Qué felicidad me dio cuando recibí este paquete y digo, me dio porque ya tiene algunos días, no había podido realizar este video en donde venía este libro tan maravilloso. Me encanta este maletín en donde Sé que voy a poder transportar con mucha seguridad los medicamentos. Está bien lindo el material, me encanta y obviamente este termo. Este termo donde me voy a tomar mi té y cada que le dé hay un sorbito, me voy a acordar mucho de ustedes. Gracias por compartir. Tengo mi maletín, mi libro y este termo tan bonito. Muchas gracias, homeópatas puros, profesores Doctores, gracias. Chao. Hola, ¿qué tal? Amigo o amiga, que te gustan nuestros video de charlas Hoy tenemos un tema sumamente interesante. Fíjate que hoy vamos a platicar de uno de los medicamentos, eh, ¿qué te podría decir? Más comunes, pero menos usados y menos conocidos. Pero hoy tengo algunos cuentitos, o más bien dicho, algunas experiencias que te puedo platicar sobre este medicamento. Doctor, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Javier, y buenas noches a todo el auditorio que ya está empezando a conectarse. Gracias, en verdad, por compartir un ratito de su tiempo con todos nosotros. Gracias también a nuestro señor productor, el señor Eliseo. Que hoy está en las cámaras, en la consola y en el sonido al mismo tiempo. Y saludos a nuestro otro señor productor, al señor Raúl, que anda en una misión especial. Esperamos que todo salga muy bien. Así que efectivamente ya estamos listos aquí para empezar. Como dice el doctor Javier, con este medicamento que normalmente se nos va de, del arsenal homeopático uh -huh. cuando se trata de epilepsias. ¿verdad? Exactamente, exactamente. Fíjate, para comenzar, de, déjame hacer eh, la siguiente introducción. Fíjate que hace algunos años, la verdad no me acuerdo cuántos, pero hace algunos años estábamos nosotros en la ciudad de México. Estábamos, fuimos invitados por la comisión de salud del Congreso, de, del, del Congreso Federal, debe decir municipal, no, F fue federal. ¿Cómo? Eh, en, San en San Lázaro. En San Lázaro. Sí. Uh -huh. Íbamos invitados por el doctor. Eh, bueno, él nos acompañaba y él nos consiguió como esa invitación. El doctor Armando Álvarez, que le mandamos uh -huh. un saludo de allá de Puebla. En ese entonces, pues ya saben, andaba trabajando por ahí. Uh -huh. Era consejero okay. del, del, del comité de salud de ese, uh -huh. de ese tiempo, ¿no? Ok. Entonces, yo voy al baño, ¿no? voy regresando, voy buscando así un silloncito como este, como en el que el que nos prestaron el día de hoy para nuestro nuevo set que está bien bonito. Calurosito, pero bonito, pero yo creo que calor está haciendo ahorita en todas partes. ¿no? Exactamente, sí. Yo llego, me siento en un sillón, así exactamente, más o menos en el lugar donde usted está, doctor. Uh -huh. ¿no? Y va entrando un señor, como a quererse sentar en el, en el sillón, pero empieza como a patalear. Ta, 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 ta. Entonces yo nomás me le quedo viendo, pega en el brazo del del, del sillón, se uh -huh. sienta co como que golpea y ¡pum! ¡pum! ¡Se embroca! Ok. ¿No? Yo dije, ¡ay! ¿Qué pasó? Y de pronto que hace una posición como de un movimiento de, de contractura de los músculos de la espalda, como de la, vamos a decirlo así, de la nuca hacia uh -huh. las nalgas, uh -huh. como en posición de arco. Ajá. Esa como contractura y luego se empiezan como a mover. Uh -huh. Y yo dije, ay ay, 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 ¿dónde he visto eso? ¿Dónde he visto eso? <laughs> ¿Cuál es el medicamento? Rápido, rápido, rápido piensa rápido, rápido, rápido. No, ya, pues lo primero que, te, pues, que tienes que hacer es levantarte, esperar como que pase el suceso, ¿no? Uh -huh. Ponerlo boca arriba, aflojarle el cinturón, aflojarle el, el, el pantalón, quitarle los zapatos uh -huh. y dejar a que pase el suceso. Así es. Si regresa con, con ciertas características de una película mexicana, fíjese que había del Dolores del Río, creo que era, no. Era de, de, de una artista, creo que era argentina o sudamericana de por allá, Libertad, Libertad Lamarque, usted muy bien, señor productor, ¿Ah? hace una película donde interpreta a una señora, uh -huh. Que tiene ciertos episodios y se convierte en niña. Ok. ¿No? Siendo uh -huh. adulta. Entonces, esa es una, una de esas características de este remedio. Correcto. Así que, es, el que, infantilismo. Exacto. Uh -huh. Que cuando regresan, regresan con actitudes infantiles. Uh -huh. ¿No? Entonces, no, eh, le, le, le empiezan a dar las convulsiones a este señor, lo ponemos boca. Arriba. Iba, iba mi papá, mi papá estaba sentado uh -huh. en el mueble de enfrente. Entonces ya mi papá me fue, es el que me ayuda, nos lo ponemos boca arriba, le doblamos la cabeza tantito y pues a quitarle, traía unas botas, ¿no? Traía, a quitarle las botas, a aflojarle el cinturón y, y esperar a los servicios médicos, porque ahí claro. tienen servicio médico y estábamos en qué área, doctor? En el área en de el, salud. En el área de salud, exactamente, <laughs> exactamente. No, y pues al uh -huh. ratito salen ya todos los doctores y todo el rollo, y ya, uh -huh. ya nomás se, se calman, llegaron los paramédicos y se lo llevaron, ya no supimos que sucedió. Exacto. ¿No? Pero uh -huh. sí te sorprende a ti como homeópata, vamos a decirlo así, uh -huh. o que no tienes experiencia en cuestiones de urgencia, por darte un ejemplo. Ajá. Uh -huh. ¿No? Entonces, ¿qué hacer en ese, en ese momento, cuando tú estás viendo a una persona, tú vas caminando por la calle, y qué vas a hacer? Si estás viendo a alguien que le está dando convulsiones. Claro. Si usted recuerda, cuando nosotros estábamos haciendo prácticas con su... Estaba su compañero Antonio Gallo, que Así le mandamos es. un gran saludo. Un ¿no? saludo Un estimadísimo al amigo. Uh -huh. Y a don Arturo Tapia, que hoy es su cumpleaños. Hoy es su cumpleaños, sí. No, le mandamos un saludo a don uh -huh. Arturo Tapia en su cumpleaños, que se la pase muy bien, que sople muchas velas y que no tome mucho. Exacto. Uh -huh. <laughs> Entonces... Estábamos haciendo las prácticas, estaba eh, Antonio Gallo, él estaba, yo estaba viendo a la paciente, Ajá. sí, Antonio estaba en el lugar del practicante, uh -huh. y de pronto se acaba la consulta, todos salen del salón, la paciente se uh -huh. levanta y le da, le da su mal. Sí, así es. ¿No? Le da el colapso uh -huh. y le caen los pies al gallo. Ajá. ¿Sí se acuerda? Sí, sí, sí. A don bueno, Antonio. yo no estaba ahí, pero sí recuerdo ah, bueno. la plática Cómo estuvo, sí Le cae, Ajá. y luego me volteaba a ver Y volteaba a ver a la paciente luego me volteaba a ver y volteaba a ver a la paciente Y ya me dice, ¿qué hago yo? Pues levántalo Es que si quito los pies se va a golpear la cabeza Ay, papi. Nomás hasta un ladito Gírale la, gírale la cabeza Ajá. Y nomás le quitamos los zapatos porque Traía falda, le quitamos los zapatos y hay que abrir la puerta Ajá. Abre la puerta Abre la puerta, quitamos y nomás le giramos ligeramente como la cabeza para que no se muerda, porque este uh -huh. medicamento se muerde la lengua. Así es. En sus convulsiones se muerde la lengua. Uh -huh. Entonces hay que ponerle en cierta posición, no hay que meter objetos, porque ya ves que hay un mito de, de meterle el cinturón o algo. No no, uh -huh. no, 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 no. Hay que, no. De verdad no se les vaya a ocurrir meterles nada, 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 nada en la boca, porque si por algo. Ustedes le meten un dedo, se los juro que se los arranca. Claro, así es. Se los juro que se los arranca. Si ustedes le meten una cuchara o algo, le quebran los dientes. Sí. Entonces, no, 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 no le metan nada. Nada más hay que acomodarlos donde la lengua no corra peligro que también se la vaya a morder. Exactamente. ¿No? Entonces, así es. ¿Cómo la ve? Muy bien, pues. Eufóricos. Exactamente, exactamente. Si virosa es un medicamento para el sistema nervioso, ya lo comentó ahorita el doctor Javier y está indicado en los casos de epilepsia y en los casos de retraso mental. Pero justamente en este retraso mental, después del proceso convulsivo o incluso después de un fuerte golpe en la cabeza. Un, una fuerte contusión. Así de es. De hecho, cuando hay cierto daño en el sistema nervioso central o meningitis, alguna inflamación del cerebro. Así es. ¿Cierto, doctor? Así es, exactamente. Uh -huh. Y este retraso mental de cicuta virosa está caracterizado por el infantilismo y la sobreexcitación. Uh -huh. ¿no? Entonces vienen después de estos episodios epilépticos o después de un golpe fuerte en la cabeza con estos comportamientos como si fueran niños, uh -huh. ¿de acuerdo? Que pueden... Eh, eh, este estar mm, caracterizados, vamos a decirlo así, porque habla de manera infantil, porque quiere jugar, porque a lo mejor quiere que le den eh, biberón, de acuerdo. Incluso porque a lo mejor mm, pueda eh, no tener control en sus esfínteres, incluso. Bueno, de acuerdo. Okay. Entonces, ¿está mal que uno pida mamila, doctor? Eh, sí, a cierta edad, yo creo que sí ya. Ya, ya no es correcto, no nos vayan a dar cicuta virosa De acuerdo Así que muy, muy, muy importante este medicamento para todos esos datos Dice el doctor Roger Morrison en los keynotes de medicamentos Que las convulsiones de cicuta están entre las más violentas Encontradas en cualquier remedio Y a menudo son acompañados, acompañadas por contorsiones extrañas Si sí, quieran leer ese O sea yo te puedo asegurar que sé identificar ya esa contractura como en arco que menciona el libro. Uh -huh. es, dice, eh, dice la medicina opistótono. Ah, exacto. Uh -huh. Exacto. Entonces, sé identificarla por ese suceso que nos pasó, uh -huh. ¿no? He visto algunas otras personas con convulsiones que simplemente con esos movimientos musculares involuntarios, ¿no? Que de hecho está cuprum también, por darte un ejemplo. Sí. ¿Y cuál es la diferencia entre uno y otro? Y, y de hecho, Nux Vomica también tiene convulsiones, uh -huh. déjame acuerdo que otro otro medicamento… Plumbum, Plumbum Metallicum Plumbum también lo tiene. también tiene convulsiones. Que normalmente son los medicamentos en los que pensamos, pero se nos va a virosa de, sí, del sí, pensamiento. Sí. Es a uh -huh. lo que iba, Cuprum normalmente le comienza en los dedos, va a meter el dedo gordito y va a hacer como una presión en la en la mano, uh -huh. ¿no? ajá y va a tener estos movimientos musculares, estas contracturas musculares involuntarias. Uh -huh. Este medicamento hace ruidos extraños, uh -huh. aulla, uh -huh. ¿no? Gime o uh -huh. grita. Así es. Durante o antes de la convulsión. Así es. No sé si es, es como ese grito de ayuda, de, Tal vez. De, de viene. Uh -huh. Entonces, en Cuprun, el aura es de afuera hacia adentro. O sea, comienza como en las extremidades y uh -huh. se va hacia, hacia hacia la parte central. Uh -huh. Y en este medicamento comienza en el plexo solar. El aura, como le dicen, uh -huh. de, de la convulsión comienza en el plexo solar y se recorre hacia afuera del cuerpo. Así es. Y volvemos, la, las contracturas musculares comienzan en la base de la nuca hacia, hacia la parte baja de la espalda, con contracturas bruscas y rápidas. Correcto. ¿Cierto, doctor? Sí, así es, así es. Eh, dice el doctor Roger Morrison, y conocemos de cicutavirosa en cualquiera de las materias médicas que estamos acostumbrados a revisar, que después de estos episodios epilépticos, cicutavirosa suele tener un momento largo de inconsciencia, sueño o de sueño embotante, inclusive. O sea, se sí. llega a quedar dormido sí. por un buen rato. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? Y llega a desconocer a conocidos... Desconoce a sus conocidos, pero si hablan con él, responde. Exacto. O sea, puede llegarlos a A, a no conocer, pero uh -huh. si le empiezan a hablar, o si tú comienzas a hablar con él, te contesta, uh -huh. ¿no? Aunque no te conozca, aunque sea su familiar, aunque sea lo que sea, no te va a reconocer, pero te puede contestar, te va a contestar la, o te va a hacer la conversación. Claro, o ¿no? a contestar las preguntas típicas que X, hacemos, ¿no? verdad? Cómo a que... te sientes, dónde estás, sabes en qué día estás, etcétera, ¿no? Uh -huh. Para checar cómo está la conciencia. Sí, exactamente, paciente en ese exactamente. Momento. Bien, los mentales más importantes de cicuta Virosa son el infantilismo, como ya lo comentamos hace un momento. Los pacientes se sienten como niños, de ahí que las materias médicas digan que tiene retraso mental. De acuerdo. No es tanto un retraso mental como el que pudiera tener uh -huh. a lo mejor varita carbónica. O medorrino. O medorrino. O tuberculino. ¿no? Así es, todos estos ¿No? medicamentos. Uh -huh. Es más bien una condición eh, de. ¿Cómo le podríamos decir? Una condición precisamente de estado postictal, así se llama, después de la, de la convulsión, ¿Eh? que lo trae a estos momentos como de infantilismo por algún tiempo. Uh -huh. ¿no? Ok. O del pasado. O también del pasado, vamos a decirlo así: del pasado. Uh -huh. Entonces podríamos decir, Chabelo necesitaría virus. Pues, <risa> <risa> tal vez como personaje, tal, como el personaje, ¿no? Este, que por tanto tiempo porque dejaba de respirar, doctor. Sí, exactamente. No, de, y Adrede y pues Ajá. dejando de respirar así podría haberse convulsionado. Exactamente, así es. No. Otro de los puntos. A ver qué ibas a decir. Hay otra película, hay otra película. Ay, es que, pero es que no me acuerdo si era de Pedro Infante o de Tintan. Ajá, de Tintan que oía como unas campanitas o tomaba, no, el que tomaba vino era este Pedro Infante. Ajá. Pero que oía unas campanitas y se convertía en niño o en hombre. Era, Creo que es de Tintan, la e película. No recuerdo el nombre, pero sí. No, que son los ejemplos que nosotros que yo daba porque este medicamento nosotros lo vemos en cuarto cuatrimestre. Ajá. Junto con Cuprum. Sí. Como y plumbum, y, plum uh -huh. sí, y te decir, y otro que no me acuerdo cuál es, el plomo. Uh -huh. Para las convulsiones, cuando nosotros vemos en clases esta, esta triada de medicamentos para las convulsiones, yo normalmente les doy una capacitación a los alumnos de qué hacer si les llega a suceder en su consultorio. Así es. ¿Por qué? Porque tenemos el riesgo, la gente Así nos es. va a ir a visitar y si. Tienen estos cuadros epilépticos, pues es muy probable que les dé la convulsión a la hora de que los estemos atendiendo. Exacto. Entonces, para que no se asusten y no se queden… Como don Antonio, que le mandamos un saludito, pero yo estoy bien seguro que ya sabe qué hacer si le vuelve a suceder. Exactamente, ¿no? Exactamente. Sin farca. <laughs> <¿No? risa> así es, así es. Recordemos también, entonces, dice la materia médica para que tiene retraso mental después de un fuerte golpe en la cabeza. Uh -huh. Pero uh, siempre que escuchamos fuerte golpe en la cabeza, entonces por eso decimos se ha de haber caído de niño. Exactamente. Así, ¿Sí? sí, las cosas no, 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 o sea, todo, todo, todo está tiene la consecuencia, ¿no? Todo está relacionado ah, okay. en este planeta, ¿no? En este mundo es correcto. Eh, después de un fuerte golpe en la cabeza, cicuta virosa podría traer este problema de retraso mental. Okay. Cuando escuchamos golpes fuertes en la cabeza, se nos viene a la mente árnica principalmente. Principalmente. Natrum sulfuricum también, Natrium que es para sulfuricum. los golpes en la cabeza, ajá. de acuerdo. Y cicuta virosa podría ser un tercer medicamento muy, muy, muy importante para este edad. Una buena triada para contusiones en, en, en el sistema cabeza. nervioso central. Así es. Muy bien. Y además, estos traumatismos en la cabeza de cicuta virosa no nada más es un golpe mecánicamente, sino como en Árnica también puede ser un golpe emocional muy fuerte. El que platíqueme, lo puede llevar. Platíqueme. Sí, eh, árnica decimos es para los golpes en la cabeza o para cualquier tipo de golpe, pero árnica también es para los golpes emocionales. Un golpe emocional muy fuerte o un shock. O ¿sí? un shock emocional muy fuerte puede requerir de árnica. Lo mismo sucede con cicuta virosa. Obviamente, sí, observamos este estado de infantilismo o tal uh -huh. vez estos, estos ataques epilépticos y demás uh -huh. cuestiones. Un trauma, vamos a un decirlo un trauma, si es emocional, así es. Fuerte. ¿Mm? Churra, Suele eh. tener aversión a la compañía, cicuta virosa, uh -huh. Uh -huh. y eh, tiene mucha ansiedad y mucha desconfianza, este, principalmente antes de la convulsión. Antes no, de la convulsión en... dice ansiedad y sospecha, pero yo creo que esta ansiedad y sospecha esta también ansiedad. se presenta después del ataque epiléptico uh -huh. en el momento en el que tú dices no conoce a las personas que están a su alrededor, aunque no se cierra a platicar con ellos, contesta ajá, preguntas y demás. Ajá. Pero al no saber en dónde está, qué es lo que está pasando, qué es lo que le acaba de suceder, entonces pero, esta, esto 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 se puede dar. Vamos, ustedes ustedes tienen muy buena imaginación y yo espero que no les haya ocurrido nunca en su vida un episodio sobre este sentido. ¿Sí? Tú imagínate, eh, vamos como nosotros que estábamos pues, sentaditos esperando entrar a nuestra cita. Uh -huh. Y de pronto te encuentras ese, ese suceso de que no sabes qué onda, ¿no? Uh -huh. O sea, aquí lo importante es que, que eligió bien en dónde le, dónde le iba a dar su, su, su soponcio, ¿no? Exactamente. O sea, lo bueno es que eligió bien en dónde. Pero tú imagínate nosotros, a lo mejor, que, que somos seres humanos comunes y corrientes, que estamos en la parada del autobús, y ya sea que te toque en, en el mismo autobús o que te toque en la parada del autobús. Ajá. Uh -huh. Estás en la parada del autobús y de pronto oyes a alguien gritar. Un grito horroroso. Uh -huh. O sea, porque realmente va a ser un grito espantoso. Uh -huh. Va a hallar. Va a hacer ruidos horripilantes. O sea, te vas a espantar. Y luego, el, el sujeto o sujeta. O ello o ella. Ellis. Caen. Y vienen con estos movimientos bruscos, violentos y estas contracturas que doblan todo su cuerpo hacia atrás. Así ¿no? es. Que hacen este arco horrible y espantoso. Y tú dices, Dios de mi vida, lo poseyó algo. Se le metió el chamuco. <laughs> Así es. No, ¿Qué, qué, ¿Qué convulsión hay que mandarle traer al exorcista? No me le falta vomitar verde. ¿no? Así es, exactamente. Entonces yo creo que sí sería. Es más, yo creo que te convierte en cicuta, te trauma. Puede ser. <laughs> no, y, y ya vuelve, vuelve el paciente de las convulsiones y se agarran jugando carritos los dos, ¿no? <laughs> o muñecas, ¿no? Barbie <laughs> o algo. Exactamente, pásenme el trompo. Ándale, ándale. ándale <laughs> Muy bien. Ándale. Tenemos ya algunos saludos, nos está avisando ya el señor productor para que le demos lectura, pero antes de empezarlos a leer, quiero agradecer, seguramente. Eh, los que estaban aquí esperando la transmisión con Ajá. algunos minutos antes Ajá. se dieron cuenta que después de la introducción presentamos un par de videos. Sí, así es. El video del doctor José Rogelio que la semana pasada la semana antepasada, perdón, fue el ganador del libro de la magia de las videocharlas, uh -huh. que le agradecemos que nos haya eh, informado que ya le había llegado su libro sí. a través de ese bonito video que nos mandó y también de una semana anterior, Luz Chiquis, que fue la ganadora de ese triple premio uh -huh. de el botiquín, el libro de las videocharlas y el termo, que también nos hizo favor de este mandarnos un video de que ya le había llegado por o aquí. Sea, hay que todo. decirle al señor productor a ver si nos lo suiciea de nuevo. Exactamente, no duran mucho, así que para los que todavía no habían llegado, aquí está. Soy el doctor José Rogelio Pérez Hernández, desde aquí, desde el Zagualcoya, el Estado de México. Desde aquí un saludo a todos, los, a todos, a los homeópatas de allá de Guadalajara, de, 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 de la escuela de homeópatas. Doctor Belisario Domínguez, gracias por haber enviado este libro de videochats tan valioso. Y también le mando un afectuoso saludo al director de su escuela, al doctor Francisco Javier Vidales. Pues enhorabuena y pues gracias, los felicito por ese programa que tienen y que son unos videochats que nos hacen recordar algunas cosas que a veces eh, por ahí se nos llegan a olvidar, pero son unos tips fabulosos. Muchas gracias. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Soy Luz. Qué felicidad me dio cuando recibí este paquete. Y digo, me dio porque ya tiene algunos días, no había podido realizar este video en donde venía este libro tan maravilloso. Me encanta este maletín en donde sé que voy a poder transportar con mucha seguridad los medicamentos. Está bien lindo el material, me encanta. Y obviamente este termo este termo donde me voy a tomar mi té y cada que le dé hay un sorbito, me voy a acordar mucho de ustedes. Gracias por compartir. Tengo mi maletín, mi libro y este termo tan bonito. Muchas gracias, homeópatas puros, profesores, doctores. Gracias. Chao. Bien, pues ahí está el video del doctor José Rogelio y de Luz Chiquis. Muchísimas gracias. Muy agradecidos por que nos hayan este, mandado, hayan compartido con nosotros ese momento importante cuando recibieron sus regalos. Bien, este, tenemos algunos mensajes. José Sánchez dice: sirve para convulsiones clínicas. Parkinson, además de ser un sedante muy fuerte, es efectivo. Eh, es correcto, José. Muchas gracias por tu comentario y un fuerte abrazo. El licenciado Sol BN dice saludos. Saludos. Gracias, licenciado, un fuerte abrazo. Carlos Castillo también dice hola, buenas noches, un saludo y un abrazo. Con todo, como todos los lunes presente. Eso muy bien. Gracias, Carlos. Gracias por estar aquí. Elizabeth Rodríguez dice saludos, maestros. Saludos. Gracias, Elizabeth, un fuerte abrazo. Lucas Loki Márquez dice buenas noches, aquí presente para aprender de tan excelentes expositores. Gracias, Lucas. Gracias. Sí. <coughs> fuerte abrazo. Luz María García Ramírez dice: Hola, buenas noches, felicidades por su información, que es muy importante para recuperar la salud. Gracias, gracias, gracias. A ti, a ti, a ti. Exacto, gracias. gracias. José Layton Moreno dice: Hola, buenas noches, muchas gracias por sus enseñanzas de forma tan práctica y tan amena. Dios los siga bendiciendo. Saludos desde Colombia, doctor José Layton. Saludos. Gracias, doctor. Un fuerte abrazo hasta la bella Colombia. Mire Lebasi dice: Me encantan los lunes porque. Porque es día de diversión y aprendizaje con homeópatas puros. Gracias. Gracias, mire, un fuerte abrazo. Graciela Méndez dice: Buenas noches, estimados maestros, listos para empezar, reactivando conocimientos con su estupenda clase Abrazos y Bendiciones. Gracias. Gracias, Graciela, fuerte abrazo. Isarel Galeana dice: Hola, buenas noches desde Toluca. Un fuerte abrazo hasta allá, hasta la bella Toluca Y fresca Toluca Y fresca, sí, exacto, ¿Oh? ojalá que no, Porque no tenemos un ratito de ese clima sí, Pero bueno, sí, sí. vamos a esperar Ya no debe de tardar mucho en que esto cambie Exacto Adriana Vera dice, saludos profesores Un gran abrazo, gracias por compartir sus conocimientos El día de mañana estaremos viendo en clase Este medicamento precisamente ah, Muy bien Muy bien Adriana, un fuerte abrazo Hasta Los Cabos, Baja California también Verónica Venegas de la Torre que dice, un gran saludo, me encantan sus videocharlas. Gracias Verónica, gracias. muchas gracias por estar presente. Eh, Noemi Durán Bio, buenas noches doctores, saludos desde Tehuacán, gracias por sus charlas tan amenas, excelente información y bendiciones. Gracias. Gracias Noemi. Isarel Galeana, Buforrana también tiene convulsiones. Sí, correcto. pero es por otra cosa. Exactamente. <risa> 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 ya llegaremos. Nu como Nux vómica. No, Nux vómica tiene convulsiones también por las, por la razones en las que tiene Buforrana. Exactamente. Y creo que Buforrana es uno de los medicamentos que vamos a ver un más poquito adelante. más adelante. Sí, Así que vamos a platicar. Gracias, Isarel, por Porque el dato. Gracias. Carmen Esparza dice, "Buenas noches, tarde pero atenta." Eso. Gracias, Carmen, un fuerte abrazo. Rogelio Pérez, "Buenas noches, saludos desde Nezahualcóyotl, México." Saludos. Gracias, Rogelio, un fuerte abrazo hasta allá. Peter Lara Torre, "Excelente tema, saludos colegas." Gracias, don Peter. Gracias, un fuerte Se le abrazo. Se ya sabe. Exactamente. Lorena Delgadillo Aldrete, "Hola, buenas noches, gracias por sus conocimientos." Para los dos grandes maestros, bendiciones. Gracias. Gracias, Lorena. Un fuerte abrazo y gracias por tus palabras. Patricia Guisa Larrieta dice, buenas noches. Quería preguntarles si la plática de la semana pasada de Cantaris se las bajaron. No la encuentro o dice que es privado. Es correcto. Tuvimos un problemita, Patricia, con la transmisión y obviamente no, con la, que mandé, con, la, con, la, con las plataformas, ¿de acuerdo? Y todavía no hemos, bueno, mandamos nuestra... Nuestra cartita, como siempre que nos tumban un video, vamos a ver si se resuelve en favor y pronto estará seguramente ahí arriba. ¿De acuerdo? ¿Y si no hacemos otra? Y si no hacemos otra, exactamente. Elia Noemí Vidales dice: Bonita noche. Gracias, Mimi. Gracias, un saludo hasta la hermana del doctor Javier. Gracias, gracias. Nepina García dice: Muy buenas noches, Charlas In. Gracias. gracias. Muy buenas charlas, eh, después muy buenas charlas, Estados Unidos se hace presente, gracias. Gracias. Gracias, Pina. Fuerte abrazo. Antonio de Jesús Mercado dice, bonita noche, bendiciones y pronta recuperación para el doctor Vidales Gurrola. Sí, gracias, gracias, gracias Antonio. Sí, sí, gracias. Exactamente. <coughs> para los que estaban un poquito preocupados por el doctor eh, Vidales Gurrola, nuestro, nuestro fundador. fundador de acuerdo, este estamos por ahí solicitando sangre O negativa. O Rh negativo. Así es. Ajá. Pero afortunadamente no es una emergencia la que tiene el doctor, es una operación de rutina que hay que practicarle y ya saben que pues primero hay que tener todo listo a la mano primero para que tenerlo Donadores es lo que necesitamos Así para es. que puedan hacerle la intervención. Así es, exactamente. Entonces agradecemos en verdad a toda la comunidad homeopática que ha eh, retuiteado que ha, eh, este, le ha dado follow a esta publicación, porque de y esa agradecimiento manera. agradecimiento también a sus oraciones, pues porque también la comunidad o las oraciones también cuentan. Exactamente, ¿no? pero afortunadamente no, no estamos en un momento de emergencia, pero pues sí. Estamos trabajando para que, para que se logre eso. Así es. Gracias. Ana Álvarez Palafox dice: Excelente charla, como siempre, queridos profesores. Un abrazo fuerte para ustedes. Gracias, Ana. Gracias, Ana. Bien, con eso vamos a, a dejar ahorita los mensajes y vamos a continuar un ratito más. ¿Cuáles son los síntomas neurológicos más importantes de cicuta virosa? <coughs> las convulsiones violentas, las contorsiones y los opistótonos, como estábamos comentando. Eh, las convulsiones después de los traumatismos de cabeza también es muy importante para este medicamento. Y lo que tú comentabas, eh, este medicamento suele tener gritos y chillidos, ¿no? Así dice la materia médica, bastante, no quisiera decir terroríficos, pero, pero es que sí, sí lo son. O sea, sí. Es que tú imagínate, te, tú te hallas a alguien así en la, en la calle sí te asustas. O sea, y si no tienes cierto entrenamiento, tú dices, ah. Corre, ¿no? O sea, en vez de ir a ayudar, te espantas y huyes. Entonces, no, no, de esta gente es ese, ese grito silencioso de ayuda. Así. Pues es. bueno, ni tan silencioso, ¿verdad? Es ese grito de ayuda. Sí, exactamente, ¿no? Entonces, este, a ver si tenemos un grito de esos después y se los traemos. <risa> no, <risa> para que lo... Lo escuchen, de acuerdo. <laughs> okay. Bien, después de los chillidos, este, antes de la convulsión, como decía el doctor, que es, es como el aura de esta convulsión ¿Es para laura? este medicamento. Uh -huh. eh, Cicuta virus es un medicamento que podemos utilizar o que normalmente se utiliza en la práctica homeopática para eh, patologías como el tétanos, por ejemplo. Uh -huh. ¿No? Que ya sabemos, las cuestiones de las convulsiones son muy típicas de esta patología. La eclampsia también, uh -huh. ¿de acuerdo? Todas estas eh, damitas que en momento de embarazo, en sus nueve meses, llegan a tener estos problemas, esta, esta eclampsia muy famosa, y que las convulsiones es un síntoma muy común de ella, de la eclampsia. Así que también eh, podríamos. Eh, este, ah. Recordar a Cicuta virosa para esas situaciones. Lo dijo el doctor al principio de la videocharla para las meningitis. meningitis. También, ¿no? Uh -huh. Que las convulsiones son muy típicas en ellas. Otra de las cosas importantes para las que Cicuta puede, util puede utilizarse dentro de eh, estas patologías que estamos hablando son los crisis las crisis de ausencia o el mal petit. Así es como se le conoce. A ver en español, doctor. Eh, así es como se le conoce. Personas que de repente se quedan como congeladas, como idas, ¿no? Tienen la vista eh, puesta en el, en el infinito, y en más el allá. infinito y más allá, pero no saben quiénes son, cómo son, en dónde están, por qué. O sea, se quedan así, totalmente congelados. Me tocó eh, a mí, no me tocó estar presencial, eh, o sea, eh, presenciarlo más bien. Ok pero hace muchos años, para la empresa para la que yo trabajaba, de repente hubo una, una situación de emergencia porque uno de los choferes no había comentado que sufría de estas crisis de ausencia. Y estando manejando, sí. le vino la crisis de ausencia, exactamente, eh, se quedó eh, con las manos sujetas al volante, con el pie en el acelerador, pero ya no pudo reaccionar, se quedó como congelado. Y el que sufrió mucho de miedo y de terror fue el copiloto. El que iba ayudante de. de en esa camioneta, ¿de acuerdo? Es, se puso muy mal porque intentó de alguna manera tratar de, de sacarlo del estado en el que estaba de ausencia, pero no lo logró. Hasta que la camioneta se impactó contra una. se subió al, al, al camellón, e impactó un poste, etcétera, etcétera. Pero él él, el, el copiloto fue el que platicó después de la experiencia. Y entonces, pues bueno, la empresa se dio cuenta de que este chofer tenía ese problema de crisis de ausencia, y pues bueno, se le mandó a los servicios médicos y demás para que pudiera de alguna manera poder este tener tratamiento para todo, todo eso. ¿De acuerdo? Entonces se quedan en vacío por largos periodos de tiempo, el mal petit. Uh -huh. Entonces, este yo creo que sería bueno para trabajar como en el centro de la ciudad, haciendo como estatuas. Tal vez. O a lo mejor. Hacer? De niños que jugaban a las estatuas y, pues, en una de esas le pegaron también en la cabeza, ¿no? También. Y ahí quedó. <laughs> Exactamente. No, fíjate que, que aparte de esto, ¿no? Ya hablando en serio, ya hablando en serio, ¿Mm? ya no. Ya, les prometo que no me vuelvo a burlar de eso, ya no. Ya ok. <risa> <risa> no, fíjate, habla, hablando de, de, de esto, ¿qué te iba a decir? El Parkinson, nosotros ¿Mm -hmm? decimos el Parkinson... Tiene, tiene movimientos musculares involuntarios no uh -huh. puede ser un miembro un dedo un, una mano la cabeza etcétera etcétera no uh -huh. así como el juego ese de que una mano ajá, la no otra toma, el pie el otro. el otro no así pues puede ser el Parkinson puede tener estos movimientos musculares involuntarios uh -huh. o estas contracturas o pasividad ajá en mi cerebrito yo quiero, yo quiero entender que para mí puedo tener razón, puedo, ten, puedo no tenerla. Yo simplemente me imagino cómo es la enfermedad. Uh -huh. ¿Sale? Yo me imagino que por ahí hay un cablecito, un nerviecito que va al cerebro, que a lo mejor tiene como un, como, como un, vamos a decirlo así, es como una línea telefónica que, que va como el cablecito uh -huh. hacia, hacia la central. Pero en una parte está dañado. Y ahorita con este airecito a veces se conecta y se desconecta, se conecta y se desconecta. Entonces es lo que hace como este movimiento. Así es. ¿No? Ok, pero ¿qué es lo que pasa puf, si se desconecta por completo? Pues ya no llega la señal. Ok. Pero hay cierta parálisis. Entonces, uh -huh. la el Parkinson puede tener estos dos fenómenos. Así es. O sea, puede haber parálisis uh -huh. con dolores musculares muy intensos, porque hay estas contracturas musculares uh -huh. que no hay una relajación. O sea, se queda como contraído el músculo. Ajá. Uh -huh. ¿Sí? y, y es pues cansado, porque es como si estuviera haciendo ejercicio continuo. Entonces, cuando estas personas tienen estas crisis que se quedan pasmados, uh -huh. se quedan con esta contractura, pero generalizada. Uh -huh. Globalizada en todo el cuerpo. Y ese tipo de parálisis, pues son síntomas generales uh -huh. porque afectan toda, toda la economía del cuerpo e incluso la ponen en peligro. Así es. Yo me imagino que es algo que nuestro cavernico la trae. Uh -huh. Es algo primitivo que probablemente cuando nosotros nos sentimos bajo mucho estrés o nos sentimos bajo mucho peligro, lo que hace el, es, el, es el instinto de, de quédate quieto o huye. No, entonces algo falla por ahí que en vez de huir nos queda, nos deja congelados, nos deja gelsemium congelados. <laughs> ¿De acuerdo? Así, ah, exactamente así. Bien, decíamos hace un momentito con respecto a los síntomas que virosa tiene en la cabeza, pues ya lo dijo el doctor Javier, echa la cabeza hacia atrás, ahí es donde empieza precisamente esta contorsión, empieza a tener espasmos muy fuertes en la columna y estas contorsiones espantosas, dice la… la, la la materia, la materia médica, médica. de acuerdo. Uh -huh. Y este, no nada más de las contorsiones en el cuerpo, sino también en la cara. Suele la cara también desfigurarse cara. Sí, 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 bastante sí. a la hora de. Cabeza de y este cara. Cabeza y cara de uh -huh. este suceso epiléptico. Eh, en la cabeza hay un síntoma también muy, muy importante para, para cicuta virosa y son las erupciones de pústulas en el cuero cabelludo. Que suelen fundirse, dice la materia médica. ¿Qué es eso? Las pústulas salen de manera individual, pero después, como que se abren o se, se van ramificando. Y, y se y, van pegando. Y se van, se van fusionando. Se van fusionando y se va haciendo como una gran placa, Ajá. ¿de acuerdo? Así Ajá. que estas, este tipo de erupción muy húmeda en el cuero cabelludo Ajá. también podría requerir cicuta virosa en alguno de los casos. Estas placas suelen ser amarillentas. Ajá. Bastante amarillentas. Sí, de, Entonces... de hecho, de, déjame platicarte. En, en alguno, Hace unos. Hace un tiempecito atrás, nosotros tuvimos un paciente. Ya, ya tuvo. Te, te voy a decir es que se, se quedó congelado. ¿no? Ok. Doctor, se quedó congelado. <laughs> Fíjate que hace tiempecito atrás tuvimos un paciente que tuvo un accidente en moto. Uh -huh. Y tuvo. Algo de pérdida de, de masa encefálica. Entonces, okay. aquí la decisión es: tiene una contusión cerebral, es, fue un accidente y el accidente fue hace cuatro o cinco meses, ¿no? Y está postrado en cama. Uh -huh. Lógico, está postrado en cama, no se mueve, hace algunos ruidos, ¿no? Tiene estas convulsiones uh -huh. y tú dices: pues, bárnica, ¿no es? Sí, ¿no? ¿No? árnica no es. Entonces, nosotros le comenzamos a dar este medicamento y el paciente empezó a reaccionar 15 días después. Okay. ¿No? Ya se movía, ya se podía, o sea, ya se ya se podía parar con la ayuda de, de, de alguien, uh -huh. ¿no? No regresó por completo pero empezó como a reaccionar. Okay. Entonces, pues bueno, ya les, ya les platicaremos más adelante cómo nos fue con ese paciente. Okay. ¿No? Perfecto, un caso bastante interesante. Sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, ah, sí, pa sí. Para ver el poder que tiene la homeopatía, incluso en situaciones de pérdida de masa encefálica. ¿no? Sí, claro. Sí, acuerdo? claro. Muy bien. Eh, ya lo dijo el doctor Javier también, es un medicamento que se muerde la lengua durante las convulsiones, así que debemos de no tener, tener cuidado de voltear, girar su cabeza no hacia una posición donde esto no vaya a suceder y como dijo el doctor al principio, no meter la mano, no meterle una cuchara, cosas de estas. Cinturones porque, o sí, cosas así, no, no, no. Podemos lastimar más que ayudar. Sí, 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 sí. Así es. Sí, si, se, si hay oportunidad, vamos a decirlo así, podemos invitar… Alguno de, de, de los compañeros que, que sean pa, paramédicos, uh -huh. no, para ver si ellos nos pueden dar a lo mejor una plática, una charla de qué es lo que nosotros podemos hacer en una urgencia de este tipo, convulsiva, sí, uh -huh. para, para para ayudar o, o, o auxiliar a las personas que tengan esta esta necesidad, no. Uh -huh. eh, no sé, se me podría ocurrir, le podemos decir a para ver si contacto a Lemus. Sí, a Eduardo. A Eduardo, a ah. Eduardo Lemus, de allá de León. Y a ver si nos da es, es una platiquita. De aquí de, 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 de Guadalajara, pues que en paz descanse. Pero no, pues ya en paz descanse. Sí, exacto. no, no Tendríamos que contactar. No sé, doctor, no sé, la ouija tal vez, o no, no sé cómo, no, pero no, mejor, en paz que... mejor sí, que… En paz descanse, ¿no? que en mejor paz hay que descanse, hay que buscar, que hay que buscar que quién nos puede ayudar, Ajá. Sí, ¿de mejor acuerdo? Leemos, mejor Lemos, mejor sí, Lemos, y el otro es en paz descanse. Uh -huh. Otra característica uh -huh. importante neurológica de cicuta es que tiene descargas o siente descargas eléctricas en la cabeza. Hay un medicamento que es, eh, que se caracteriza mucho por estas sensaciones de descarga eléctrica, ese medicamento es Fitolaca de Candra. Sí. ¿De acuerdo? Y normalmente, cuando en la consulta escuchamos al paciente que dice, pues es que siento como descargas, como toquecitos eléctricos. No, fíjate cómo me lo han dicho a mí. A mí me lo han dicho así. ¿Usted alguna vez ha ido a alguna reunión allá por el centro o ha ido a comer a San Juan de Dios y que pase el Señor como tocando unos fierritos? Que dice, toques, toques, ¿no? Pues haga de cuenta que siento eso, pero que me corre por aquí. Exactamente. ¿No? Y no ocupo pagar, es gratis. <laughs> exactamente. Entonces yo no sé, yo no sé cómo la gente puede pagar porque le den estos dolores, ¿no? Así es. Entonces sí, ese es el dolor que siente este medicamento. Mm -hmm, exactamente. ¿No? Siempre pensamos en, en fitolaca de candra. Sí, claro. Pero claro. podríamos empezar a pensar también en cicuta virosa. virosa, pero es Así que es, es diferente. Porque es un toque eléctrico en el cerebro, Ajá. o sea, por darte un ejemplo, a lo mejor nux eh, brionía, bryonia, uh -huh. gl uh -huh. ¿no? Tienen dolores de cabeza muy intensos, son neuralgias, ¿no? Uh -huh. Son dolores neurálgicos. Uh -huh. Hay otro que se llama es aranea, es es una araña que tiene tiene dolores neurálgicos que siguen como el Ecolosíntesis, uno de ellos uh -huh. que siguen como el trayecto del nervio. Okay. ¿No? Pero es un dolor neurálgico, es la sensación que corre uh -huh. a través de, de la señal del nervio. Uh -huh. Este literal, literal, es un choque eléctrico. Vuelvo, vuelvo a lo mismo. Nosotros en nuestros nervios tenemos, alrededor de los nervios, tenemos algo que se llama mielina. Uh -huh. Para mí la mielina es como ese recubrimiento plástico que tienen los alambres o cables de luz. Así es. Sí, es cierto, no es cierto. Sí, Entonces... Claro. Si nosotros lo dañamos por alguna razón, voy a dar una característica muy simple. ¿Qué tipo de personas podrían llegar a tener estos dolores? Aquellas personas que les dio herpes. Uh -huh. El herpes tiene una botana favorita. El herpes, su botana favorita es la mielina del nervio. Ok. Entonces. El, el, el herpes va a ir ahí buscando Y dice, ay, me hallé un nerviecito, Ay, qué sabroso ¿no? Y vámonos uh -huh. am, 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 am. <laughs> Entonces, pues uh -huh. te va a dejar Los cables peladitos ¿no? Exactamente. Si, si no te atiendes bien tu enfermedad Del herpes, es correcto. vamos a decirlo así uh -huh. Entonces te va a dejar estas secuelas Que queda con ciertos Movimientos eh, Fuera de lo normal O que no son muy comunes Te va a dar esta sensación de toques Pero no es de que es por esa la razón, ¿no? Uh -huh. Que yo he notado. Puede haber otras circunstancias, lesiones, como ya habíamos dicho, ¿no? Uh -huh. Accidentes eh, y algunas otras circunstancias. Así Pero es. principalmente para mí, para mí, son esas. Yo también a veces sí les he preguntado, bueno, y alguna vez ha padecido algún tipo de herpes o algo, y ya te dicen, no, pues sí, yo, ¿no? Y es la relación que yo he encontrado. Perfecto, muy bien, muy buen dato, excelente. Bien, tenemos otros saludos que vamos a darles lectura, ya nos está mandando el señor productor, así que tenemos saludo de, 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 de Fernando Flores que dice saludos desde CDMX. Saludos Fernando. Gracias Fernando, un saludo hasta allá. Y qué tal estuvo la marcha, que nos platique cómo estuvo la marcha, ¿no? este pues ha de haber estado complicado para muchos bueno para los que fueron seguramente la pasaron divertido eh, eh, participaron no este eh, expresaron su, sus emociones y demás Ajá. pero Ajá. seguramente para otra parte de la población fue pues difícil porque el tráfico y todo este tipo bueno, de cosas pues es que sí, de todas se formas... pone se pone complicado no que sabemos que la ciudad de México en cualquier día, en cualquier momento puede haber. Y aquí, en y aquí pues no ya se ni diga, se diga ¿no? exactamente. Adriana Barba dice, "Bufo rana tiene convulsiones por exceso de masturbación." Oui, exactamente. Tú muy bien, palomita. Exactamente. Así es. A ver, deja que te la ponga el productor, palomita. <laughs> Patricia Nice dice, "Buenas noches, doctores. Muy Gracias bien, por doctor. compartir sus conocimientos. Bendiciones." Gracias. Gracias, Patricia. Un fuerte abrazo. Eh, Isabel Galeana, espero si suban el video de Cántaris y gracias por estas charlas de aprendizaje tan tan amenas. No lo hacemos otra vez. Gracias Isabel, vez. así es. Gabriel e. pa, eh, Paez Ayala dice saludos desde Bogotá, siempre saludos. los escucho en diferido, hoy en directo, gracias por compartir sus conocimientos, siempre aprendo y repaso. Un abrazo. Gracias, un fuerte abrazo, Gabriel. Orlando Alcaraz dice buenas noches, gracias Orlando, gracias. un fuerte abrazo también para ti. Eh, Israel Holguín Reséndiz, gracias por la experiencia, doctores. Gracias. Excelente vibra de regreso. Gracias. Gracias, muchas gracias. María de Lourdes Luna dice: Hola, buenas noches. Me agrada mucho escuchar los, las videocharlas. Se si aprende bastante, pues explican muy bien. Felicidades. Gracias. ¿Cómo puedo obtener el libro que vi que algunas personas les enviaron? Bien, María, eh, en un momentito más el señor productor va a poner mi teléfono celular para que me puedas mandar un mensajito y en ese mensajito me mandes, aparte de tu nombre, me mandes tus datos de, eh, de tu dirección para poder hablar con la paquetería con la que trabajamos y poderte cotizar el envío. Este libro tiene un costo de 399 pesos, uh -huh. más el envío que normalmente siempre sale como en 180, 190 pesos hasta sí, la puerta la, de tu la, casa. La otra es que en, en alguna de las promociones que nomás es que no ha venido el otro productor. Así es. ¿no? Necita... Para, que, para, que lo, para que te lo regale, o Ajá. más bien dicho, lo, lo, alguno de los afortunados que pongan algún comentario, normalmente eligen a alguien y se lo se lo regalan. Exactamente. Vamos a tener más rifas también, si estás presente, en una de esas podrías ser tú la este, feliz ganadora de uno de ellos. Uno de uno de ellos. Así es. Eh, Yajaira Zabala, buena. Buenas noches a mis excelentes médicos homeópatas. Quisiera pedir un favor especial, una videocharla de tuberculinum, mis mejores deseos para su señor padre, maestro Javier. Gracias. Gracias, Yajaira. Sí, Tuberculinum. Tuberculinum ya lo ya hicimos. ¿no? Ya le hicimos. De, es, eh, debe de estar más o menos hace como unas. Estábamos en el, en el, en el set allá ¿Eh? en arriba. El, en el verde. En, en el verde allá arriba, en la exactamente. Sala verde. Entonces. Si entras a nuestras redes sociales de Facebook o de YouTube y o en ahí Spotify, lo buscas. Puedes buscar Tuberculosis en, en los canales, ¿no? Así es. De, de la escuela mm. y ahí lo puedes encontrar. Exactamente. Elia noemí y si Vida, no, sí hacemos otro. Sí, exacto. ¿No? Elia Noemí dice: wow, Mucho conocimiento. Gracias por compartir de verdad de una forma gratis y en lindas charlas. Gracias. Mm, gracias, gracias, Noemí. Gracias, gracias, noemí. Eh, Hermán Falla dice buenas noches desde Pereira, Colombia. Saludos hasta Colombia. Un fuerte abrazo, Herman. Laura Peña, qué padre escuchar los doctores. Gracias, Laura. Gracias. Gracias por pasar ¿En qué, tiempo ¿en qué con nosotros. ¿Cómo contestan Laura? No sé, a ver si ahorita nos contesta. Ah, bueno. Adriana Vera dice: mi esposo dice que tarde, pero ya está escuchando la videocharla, Muy como bien. cada lunes. Muy bien. Muy bien, perfecto. Muy bien. Así empezamos, ¿verdad? A hacernos sí. de luego eh, por el gusto de la homeopatía. Sí. Bien, pues eh, dejando a un ladito de cicuta Virosa los síntomas o, o las características neurológicas que estábamos comentando, también hay un unas dos o tres características gastrointestinales muy importantes. Con respecto a los deseos y a las aversiones, a Cicuta virosa le gustan las cosas indigestas, indigeribles, sucias o el carbón. Eso es lo que le gusta a Cicuta. Hace unos días estábamos hablando también de un medicamento que le gustan las cosas indigeribles. ¿Te acuerdas cuál es, Javier? No calcaria carbónica, ah, sí, <laughs> calcarita sí, 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 que sí, le gusta sí. también así la tiza y la, no 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 la, pero la, la bueno bueno, lápiz y pero, pero pero es como más normalito ¿no? A lo mejor son no son comestibles, ajá, no o sea como la hoja una hoja de papel hasta hilo se podría decir ¿no? Sí sí sí, o sea son los niños o sea hablando de calcaria carbónica, ajá. es el niño que se come el, el hilo ajá. del globo Sí, o la goma del lápiz y luego empieza a masticar el lápiz. No, pero yo creo que eso es normal. Pues sí, exactamente. No, yo creo que es normal porque en algunas ocasiones vas a oír, pues ay, me la dejaste como, sí, como sí, borrador sí. de lápiz, ¿no? Exactamente. Ahí toda chupada y mordida nada más. Exactamente. No, fíjate, ahí te va. Sí, cutas, son cosas indigeribles. Ah, pero ahí se va. ¿Mm? Uno dice, ¿cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo es esto? Ah, ok. Es la gente, o sea, y te lo juro porque yo lo he visto, ¿eh? Uh -huh. Yo lo he visto, pues o sea, estamos en el entorno, ánimo que no. <risa> <risa> en, al, en, al, en alguna ocasión fuimos a alguna, a algún convivio, uh -huh. ¿no? Y alguien dijo, voy a poner unas doraditas, ¿quién quiere unas doraditas? No, pues uh -huh. yo, va, órale, ya, ponen el comal, bueno, en el, en el, en el, en el asador, uh -huh. ponen unas tortillas azar, ¿no? Uh -huh y se le quemaron dos tres y dice pero miren papis vamos a hacer algo con estas uh -huh. dos tres tortillitas que se nos tostaron saca las tortillas quemadas realmente carbonizadas uh -huh. pone unos jitomates uh -huh. no pone unos chiles y pone unas cebollas uh -huh. hace una salsa muerde o sea muele, muele las, tortillas las tortillas quemadas, quemadas uh -huh. Con el jitomate, y se me hizo agua en la boca. <laughs> sí, sí, sí. <laughs> Con el jitomate, los chiles y la cebolla. Ajá. Le echa tantita sal y dale a las doraditas. Ajá. o sea esta es la manera vamos a decirlo así o sea para que nosotros lo entendamos cómo es cómo se come el carbón uh -huh. o sea no es que agarre el carbón y le pegue una mordida no uh -huh. sería feliz portándose mal todo el año para que, el, para que Santa Claus le trajera pedazos de carbón exactamente ¿No? sería su golosina favorita uh -huh. no no además tendría los li dientes limpiecitos exacto exacto sí cierto sí cierto limpia los dientes ¿no? exacto entonces es esta manera o esta forma en la que podría comerse cosas indigeribles. Uh -huh. eh, ahorita está algo que se llama, y espero no, la casa de los famosos. Ajá. Está, la, está la Wendy, que me llama mucho la atención, ¿no? La Wendy agarra el chamoy uh -huh. y el, el limón y está dándole y dándole y dándole, ¿no? Uh -huh. Puro limón con chamoy, o sea, yo creo que tiene, tiene muy buen estómago. Uh -huh. También en esa parte son cosas... No comestibles técnicamente. Ajá, indigeribles, exactamente. Indigeribles. ¿no? Eh, dice la materia médica, por ejemplo, hablando de cosas indigeribles para Sulfur, por ejemplo, uh -huh. que también le gustan las cosas indigeribles. Pero en el caso de Sulfur se refiere a cosas raras que normalmente no se comen así. Por ejemplo, Sulfur puede agarrar una concha, un pan, una concha, todos conocemos la pieza de pan, ah. la concha. <laughs> ah, puede yo, agarrar una pieza de pan, una concha, yo, ¿sí? Ajá. Uh -huh. La puede partir a la se mitad. Se te la boca. Sí. La puede partir a la mitad. Y a una mitad le puede eh, poner... poner, por ejemplo, frijolitos. ¿De acuerdo? Ok. Pero a la otra mitad le va a poner. Mermelada. Mermelada, exactamente. Y las junta y, ¿Y se las come. Uh -huh. ¿no? A eso se refiere con las cosas indigeribles de sulfur. Porque uh -huh. sulfur es así, o sea, muy impredecible en sus gustos y en todo ese tipo de cosas. Uh -huh. le, su le, le gusta lo salado con lo dulce y combinaciones que normalmente no. No estamos acostumbrados a ver. ¿no? Para Sulfur puede ser muy común, ¿de acuerdo? Ajá. Ahorita me acordé de mis tacos de chetos. A lo mejor soy sulfur, de repente, doctor. ¿Es a lo, lo, lo que mejor te iba a decir. De doctor, con esa narrativa creo que voy a tener que tomar Exacto. un Sulfur. <laughs> Exactamente. Otra de las características importantes del estómago de cicuta Virosa es que, así como siente las descargas eléctricas en la cabeza, también las puede sentir en el en abdomen. El estómago. En el estómago, en el abdomen. Y durante la convulsión podemos observar durante perdón durante o después mucho vómito también uh -huh. mucho vómito en sí que digo rosa. pero nomás le falta que lo tuviera verde o sea usted imagínese con esas convulsiones y después el vómito Uy, no. como el exorcista sí exactamente ¿no? No, yo... en algo yo creo que se yo creo que en algo se inspiraron. Sí, no, pues no, claro. no. No, 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 creo que haya sido al azar. Sí, no. Dicen que la realidad supera la ficción, así Uy. que seguramente, ¿no? Muy bien. Y por último, a nivel músculo -esquelético, pues bueno, hablando de estas cuestiones epilépticas, de estos opistótonos y demás, pues sabemos que eh, en músculo esquelético, Cicuta va a tener todos, todos toda esta variedad de síntomas que tienen que ver con las cuestiones. Eh, de la epilepsia. de acuerdo. arqueamientos sí. de espalda, los opistótonos, golpes en la cabeza, las contracturas, muchos espasmos y contracturas musculares. precisamente uh -huh. musculares. no. Eh, no. no. cicuta virosa no forzosamente tiene que ser utilizada cuando hay eh, epilepsia. Basta con que el paciente tenga fuertes espasmos o fuertes temblores en alguna parte del cuerpo que pueden suceder, como decías tú, por esta falta de mielina, Ajá. tal vez, ¿no? Y de repente siente como estas convulsiones violentas, pero no son epilepsias. Podemos utilizar cicutavirosa sí, sí. si todos sí. los demás síntomas sí. cubren el cuadro general, ¿no? Sí, de, de hecho, es, es algo que te iba a decir. Hace muchos años, uh -huh. yo tuve una paciente que tuvo un problema con la mielina de algunos de los músculos de su brazo. Y entonces no podía hacer como ciertos movimientos como de estirar, estirar contraer o mover el, el, el brazo. Uh -huh. Y era parte de esta, de esta pérdida de la mielina y con esta sensación de toques o okay. de choque eléctrico. ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando a mí me dice es que siento como un toque eléctrico, y yo decía, híjole, es que yo me acuerdo que hay un medicamento que siente eso, pero cuál es, cuál es? Lo vi en cuarto, es más dicho, de di una clase de ese medicamento, pero cuál era, cuál era? Y no me acuerdo. Así es. <laughs> sí. Así es, sí. ¿No? Ajá. Nos puede pasar, nos puede pasar. Correcto, Entonces, así para es. Para eso es el repertorio. Nada así más es. para que nos recuerde qué es lo que le tenemos que prescribir. Es una gran herramienta, la verdad, sí, es una es, gran herramienta. Es correcto. Y a nivel de músculo esquelético, en las extremidades. Eh, cicuta virosa también tiene estas descargas eléctricas. Ajá. Entonces ahí está lo que platicamos hace un momento. No nada más pensemos en fitolaca de candra, sino también uh -huh. en cicuta virosa que tiene estos síntomas que son muy característicos, ¿no? Eh, de repente en nuestros pacientes. Bien, pues hemos llegado al final de esta transmisión. Ajá. Ya solo nos queda eh, agradecer a todo el auditorio que estuvo presente el día de hoy acompañándonos. En verdad, les agradecemos muchísimo todas las muestras de cariño que tienen hacia el doctor y hacia un servidor. Gracias por todos sus comentarios. Y ya saben que están nuestras redes sociales: estamos en Facebook, en YouTube. Eh, si te gustan los podcasts, estamos en Spotify, en Amazon Music, estamos también en Google Podcast. En cualquiera de ellos puedes encontrar y puedes tener este conocimiento en la palma de tu mano. ¿Por qué digo en la palma de tu mano? Pues porque todos tenemos estas es uno Un de celular. estos, uno de estos a la mano, ¿de acuerdo? Y podemos utilizarlo para poder estar repasando, aprendiendo, creciendo y siendo mejores homeópatas utilizando toda esta información. Les quiero comentar que tenemos muchas sorpresas, en verdad, ya estamos trabajando en nuestro en nuestro simposio internacional vamos a tener al doctor Faruk Master y de esto le vamos a tener información importante la próxima semana, de acuerdo. Así que estate al pendiente. Es nuestro evento máximo, nuestro evento supremo de la Escuela de Homeopatas Puros, el único simposio internacional donde una gran figura de la homeopatía viene a Guadalajara en vivo a estar con nosotros compartiendo durante tres días. Tenemos otros, otros, este, otras sorpresitas más. Que estamos trabajando en ellas, sí. las estamos cocinando, ojalá se puedan lograr y yo sé que les va a encantar. Así que estén muy muy al pendientes de todo lo que Homeópatas Puros tiene para ustedes en las próximas semanas. Esperamos que también ya esté aquí nuestro señor productor, el señor Raúl, para que nos dé más libros para poderle regalar a todos ustedes. Ajá. De acuerdo, gracias a todo el auditorio Gracias a nuestro señor productor, el señor Liceo Que estuvo con nosotros sacándonos En punto de las 8 En las cámaras, en el audio y en la consola Y gracias Javier por la invitación que me haces De estar aquí contigo y con el auditorio Todos los lunes En estas magníficas videocharlas Te dejo para que despidas la transmisión Muchísimas gracias doctor Bien. Pues bueno, fíjate Nosotros normalmente eh, andamos por la vida buscando eh, esa sensación, esa, esa, esa vivencia, esa, esa emoción que llene un vacío, tal vez, tal vez, solo tal vez, que haya por ahí. Era un niño que iba caminando por la calle, voltea y ve afuera de una tienda un letrero donde decía se venden perritos. El niño entra muy emocionado a la tienda a ver los perritos y le pregunta al tendero, oiga, y, el, y los perritos ahí están. Y ya va, ¿los puedo ver? Sí, ya los ve. Y, ¿Cuánto cuestan? No, pues X. ¿no? Y se me lleva las manos a la bolsa y dice, es que solo tengo esto. Y ya me dice, no, pues es que cuestan esto. Y ya, se va la, sale la mamá del de, de lugar donde estaba, y van todos los perritos, ya saben, detrás de ella. Imagínense, todos los perritos detrás de la mamá, ¿no? Y hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás, uno. Como apenas pudiendo caminar, como con un problema en la cadera o algún problema en su patita. Y le dice, ¿y ese? ¿Y ese cuánto cuesta? Pues mira, ese te lo regalo. No, pero ¿por qué me lo vas a regalar? es que ese tiene un problema y probablemente pues, tengas que gastar un poquito en, en el veterinario tengas que darle un poquito más de atención y de ¿por qué mejor no escoges uno de los otros? llévate mejor uno de los otros para que juegues con él, puedas correr a gusto y, él, y el niño voltea se levanta el pantalón y le muestra que tiene un aparato en su pierna y dice no, quiero ese porque realmente pues no puedo correr no puedo brincar y él tal vez me pueda hacer la compañía que yo necesito entonces en algunas ocasiones nosotros necesitamos esa compañía o esa ayuda si tú en la calle ves algún cicuta un cuprum que necesita esa ayuda pero si no tú no tienes la capacidad para ayudarlos pues la verdad pues no tiene caso. Entonces, la verdad, sí hay que prepararnos, hay que seguir estudiando, nunca hay que quedarnos en donde estamos porque siempre hay algo nuevo que aprender. Nos vemos en nuestra próxima videocharla. No te enfermes. Adiós. ¿Qué te ha parecido el simposio? pues me ha parecido muy interesante porque es una área que se desconoce totalmente o que no se aplica tan de forma común y se me hace muy complementario, o sea, complementa todo lo que ya estamos viendo. Fabuloso, eh, ha estado una información que nunca en mi vida esperé conocer, eh, los maestros están a la altura, me sorprende y estoy muy contento y entonces voy a estar regresando año con año. Me ha sido muy complementario porque, pues en realidad, la taxonomía de las especies, de la clasificación de las plantas es muy amplia. Y para hacer una síntesis de más de 10.000, 15.000 o 40.000 especies diversificadas en el mundo, creo que ha sido muy aterrizado, muy puntual información. Es interesante porque vemos otra perspectiva de otro país, otro estilo de manejar la miopatía, de utilizar las plantas, de utilizar este, los conocimientos. Pues igual de Hahnemann, eh, al igual de, de las culturas. Y lo interesante de ella, pues lo que comentaban al inicio, que nada más es el organón y un libro de ella, los únicos están traducidos al, al hebreo. Entonces este, es algo interesante conocer y ampliar más nuestra visión homeopática. Pues mira, se me ha parecido muy interesante. Eh, tiene como mucho contenido muy innovador. Eh, de repente sí es así como que mucha información y digo, ay caray, espero me, me lo organizo, pero sí es muy, muy interesante, muy, muy innovador. Me ha parecido excelente la ponencia, pienso que es magnífico, la admiro porque ha dedicado mucho tiempo de su vida a investigar, eh, a hacer la conexión con la evolución y con, uh, más, con, de una forma más holística, la homeopatía. Y yo pienso que todos los homeópatas necesitamos eso, uh, abrir nuestra mente. A, a ver la homeopatía como lo que es es una cosa hermosa grandiosa maravillosa y este, estoy muy contenta de haber venido vine desde Washington al, a, al Congreso al simposio y este la verdad me encantó me encantó mi esposo no es homeópata, este es <laughs> él, era él es es de la área de medicina pero nada que ver con homeopatía y esto le ha abierto muchísimo, muchísimo. Ahora ya vamos a poder platicar, porque no, ni platicábamos de homeopatía, él era otra corriente. Y pienso que la forma como planearon el, todo el simposio fue maravilloso, porque empezaron desde los comienzos de la homeopatía, cómo nació, como una recordatoria de todo y la verdad muy respetable, todo el trabajo muy profesional. Me parece un simposio maravilloso, la ponente con... Un, una trayectoria muy interesante. Su forma de ver los remedios con esta sensibilidad de las plantas es algo que aporta mucho material nuevo para mí. Es un simposio lleno de sorpresas y de mucha información que me va a servir a mí para aplicar en la consulta y con mis pacientes. Muchas gracias por este simposio hermoso.